I'm Dan Straley. I'm here with Jesus Fernandez Otterstedt. Hello. A caver from Colombia, the president of Espelio Colombia, and we're going to present to you a video for convention that explains a lot of things that go on in Colombia and how amazing it is and how beautiful it is and the exploration that's been going on there. Most of it's been done by Jesus here, and we want that you enjoy the next 18 minutes. It's mind-blowing, so sit back, get a beer, and just have a great time. It's beautiful. Bienvenido a Colombia, a todos los espeleos de USA. He says, thank you. Everybody from the US is welcome to Colombia anytime. We need your help. Come and help us. Thank you, Dan. Estás en la oscuridad completa. Abres los ojos y no ves nada. La oscuridad es tal vez la nada. Estar flotando en el aire, escuchando tu corazón. Puede ser millones de años sin luz. Y cuando ingresa el explorador, a medida que vas caminando, la luz va dando su color en cada forma geológica que puedes encontrar. Y a medida que vas pasando, detrás de ti vuelve la oscuridad. Es como entrar al corazón de la Tierra, al interior de las arterias y las venas de ese planeta. Siempre hay miedo. Pienso que el miedo es lo que hace que estás vivo. El miedo te hace pensar bien, te hace adelantar. Tienes esa adrenalina que te hace que vas paso a paso, mirando dónde vas, lo que vas haciendo. A veces es el miedo de morir. A veces es el miedo de haber hecho todo eso por nada, porque a veces se pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago allá al fondo? ¿Para qué?
Cuando ves cosas que son fabricadas por una gota de agua durante 10.000 años, te das cuenta que tu vida es apenas una fracción de segundo. Soy un hombre de corazón. A veces tal vez soy un loco perdido. Por eso busco el corazón de la tierra, cada vez más profundo y más lejos. Me recuerdo siendo niño, a veces tenía miedo de la oscuridad y dejaba una lamparita prendida para poder dormirme. Hoy, a veces en caverna, me gusta meterme en un rinconcito, apagar todo y ya no existir. En Suiza estuve en las fuerzas especiales. Fue difícil, fue duro, pero al mismo tiempo fue una escuela de vida donde aprendí el arte de la guerra, el arte de sobrevivir. Por eso tal vez he logrado hacer lo que estoy haciendo aquí en Colombia. Estuve en 1989 en el conflicto del Salvador. Yo era uno de los únicos extranjeros con ese batallón de fuerza especial. Tal vez difícil en un conflicto, pero he aprendido a ayudar, a ser fuerte, a aguantar mucho dolor, a aguantar muchos miedos, a ver cosas horribles, ver gente herida, muerta, carbonizada, destrozada, gente triste, deprimida. Gente dispuesta a hacer lo que sea para sobrevivir. ¿Por qué la gente mata con la palabra de Dios, pensando que Dios les perdonará? Gente loca. Patrullaje, alguien explotó en una mina y la explosión me partió la clavícula y una herida en el brazo. No fue nada de grave, más bien recuerdo el olor de la sangre y la carne quemada, esa sensación de muerte. Creo que fue allí que perdí a Dios. La pena es el amor.
Y hay días donde ya quiero dejar la oscuridad y volver a encontrar el sol. Pero es como una droga. Ese mundo subterráneo te atrae y cada vez quieres más y más. Hubo, sí, momentos de miedo. Hay momentos donde moría de hambre. Momentos donde me sentía perdido. ¿Qué hacía por aquí? ¿Por qué esa aventura? ¿Y por qué aguantar frío y aguantar humedad? ¿Y qué estaba haciendo realmente? Pero a cada vez que descubrías algo nuevo, era como retomar otra vez un poco de fuerza y un poco de esa sensación de exploración que era como una droga. Varios amigos suizos con quien hacía espeleología ya desde bastante tiempo y en los cuales habían contado que había posibilidad de explorar aquí en Colombia. Se sabía muy poco de lo que se había hecho ya en Colombia. Humboldt, que ya vino hace casi 100 años atrás, fue uno de los primeros reportes escritos de Caverna de los Guácharos. También hubo polacos, franceses, hubo colombianos que han hecho trabajos interesantes sobre la biología, los animales y ríos subterráneos. Pero en exploración, digamos, lejos, profundo, cavernas técnicas, casi nadie lo había hecho. Bastante difícil al principio porque aquí hubo guerrilla, paramilitares, antes de todo eso guerra civil entre liberales y conservadores. Muchos de los territorios estaban totalmente prohibidos. Era complicado desplazarse en el país. Yo ingresé al territorio del Peñón solo
escondido de todo el mundo. Caminaba por el monte, dormía con mi saco de dormir y una hamaca pequeñito. Luego tuve la oportunidad a veces de encontrar unos campesinos que quedaban muy sorprendidos de verme aparecer así de la nada y que de una había como una simpatía y la misma gente me enseñaba dónde había un hoyo o una caverna. He llevado a algunos campesinos de bajo tierra conmigo. A veces ellos tienen miedo y por el camino ya quieren salir. Otros me siguen con el temor, pero felices. Otros no entienden lo que hago. Otros son indiferentes totalmente. Otros están contentos que hay un extranjero aquí en el municipio luchando y a veces hablando a la voz de ellos. He creído que realmente me podía hacer rico, pero siempre pensé que tal vez eso ayudaría a cambiar la visión de ese lugar y al mismo tiempo proteger todo ese mundo, porque he visto muchas cavernas totalmente destruidas. Pienso que es una manera también de dejar un legado especial detrás de ti como explorador. Amo ese lugar y también amo lo que estoy haciendo. Soñaba de ver la jungla de otra manera que armado de un fusil y camuflado. Y tengo la sensación hoy que esos momentos de sueño se han realizado.